el año 1941 se estrenó la película El Gendarme Desconocido, protagonizada por Cantinflas, Mappy Cortés, Daniel El Chino Herrera y Gloria Marín. Y precisamente Mappy Cortés sería la que se ganaría todas las miradas por su talento. Aunque prácticamente en ese momento se hizo famosa por la película, ya ella venía trabajando desde hacía mucho tiempo atrás, en su natal, Puerto Rico. Sí, Puerto Rico. Es puertorriqueña, o más bien, era puertorriqueña. Nacería como María del Pilar Cordero en Santurce, un 1 de marzo de 1910, Puerto Rico. Desde que era una adolescente, empezó a mostrar sus gustos y talento por el teatro. Actuaría en distintas obras y allí conocería al actor y cantante Fernando Cortés. Fernando era un año mayor que ella y era el preferido de la familia y muy allegado prácticamente a sus padres. Inmediatamente, como era normal en aquella época, a comienzos de los años 30, cuando la chica tenía más de 20 años, decidieron casarlos y así fue. Se casarían. La pareja de actores, conocedores de su talento, decidieron contratar a la pareja para que se fuera a España. Y precisamente en España debutaría en el cine en el papel de Carmen, una vedette sevillana, en la película Dos Mujeres y un Don Juan. Era el año 1934. Y la joven actriz de 24 años empezó a destacarse y a ser solicitada. Actuaría luego en el 35 en la película El Gato Montés. Estando en España, precisamente en ese momento estalla la Guerra Civil Española e inmediatamente emigraron a Argentina, huyéndole el terrible suceso bélico. Emigrarían a Argentina, donde reanudó la actuación en teatro y cine, protagonizando Un Tipo de Suerte de 1938. Sí, Un Tipo de Suerte. Después actuaría en Seremos Felices, una comedia también en Argentina, con un rostro alegre y sencillo que hacía que el público se distrajera y se enamorara. Sería invitada a trabajar a México, porque en ese momento se encontraba el cine de oro mexicano en su máximo esplendor. Apenas llegó, inmediatamente la contrataron en la película Papá Desenreda. Era tanta la popularidad de la época que fue mandada a buscar desde Cuba para que fuera a presentar una emisora. Allí se quedaría una temporada haciendo teatro junto a su marido en el Teatro Nacional de La Habana. En 1941 llegaría la fama mundial cuando actuó como la criollita en El Gendarme Desconocido junto a Cantinflas. Sin embargo, los albores y el ocaso de su carrera llegarían en esa misma década, la década de los años 40. A finales de la década de los años 40, la carrera empezó a decaer, al punto que podríamos decir que en esa década grabó 22 películas y algo más. Y en los 50 solo grabaría 3 y en los 60 otras 3. Su última aparición sería en Luna de Miel en Condominio. Sería recordada también en Venezuela También Canta, en las Olimpiadas Musicales. ¿Pero por qué decayó tanto su carrera si prácticamente se lució con Cantinflas en El Gendarme? Quizá para muchos fue el hecho de que siempre fue fiel a su esposo, y como es conocido en el medio, los directores y productores siempre le echan el ojo a las actrices. Ella amaba mucho a Fernando Cortés y esa pudo haber sido la causa. Así que si quieres saber más de Mappy Cortés,
Te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y por supuesto, dale click, click, click a la campanita para recibir más notificaciones. En el año 1932, a escasos 22 años, Mappy sube al altar con su amado Fernando Cortés. Un actor y cantante muy conocido entre su familia. Primero se van a España y allí tendrían cierto éxito. Sin embargo, los directores la querían solo a ella y no la parejita actuando en una sola película. Empieza el insuceso bélico civil en España, entre franquistas y republicanos. Huyendo de ese embrollo, deciden trasladarse a Ciudad de México. Aprovechando la creciente industria del cine mexicano, que en ese momento necesitaba de estrellas, sobre todo de damas jóvenes y solteras. Es así que Mappy filma películas musicales como ¡Ay, qué tiempo, señor Don Simón! En pareja con Arturo de Córdoba. Y luego, en la comedia, El Gendarme Desconocido, como La Criollita. Considerada para muchos como la mejor película de Cantinflas, El Gendarme Desconocido. Para 1941, con 31 años de edad, se convierte en una de las estrellas más queridas y solicitadas del cine latinoamericano y mexicano. Mientras que la popularidad de Mappy como protagonista de comedias ascendía, la de su marido Fernando Cortés bajaba al piso. Siempre interpretaba personajes secundarios en sus películas, muchas veces haciendo el papel de su padre. Sin embargo, Fernando era uno de esos tipos luchadores, metidos. Conseguiría unos recursos y un patrocinio para debutar como director, ya que no se le daba los papeles protagónicos en las películas. Fernando debutaría con la película La Pícara Susana. En La Pícara Susana, Susana era Mappy. Era el año 1945 y la pareja puertorriqueña se puede decir que habían alcanzado su sueño artístico. Mappy era una de las más famosas, mientras que Fernando era director conocido e irreconocido. En La Pícara Susana sería el inicio de no solo como director, sino también como escritor de Fernando Cortés. Prácticamente de la mayoría de las películas de Mappy. No solo era director, sino guionista de comedias que se extendería en la televisión y el teatro hasta los años 70, década en la cual perece Fernando Cortés. Sin embargo, en el medio no era muy popular que una pareja estuviera triunfando y por ende, a finales de los años 40, la carrera de Mappy empezó a decaer. En los años 50, Mappy se dedicaría principalmente al teatro, ya que sería relegada por otras actrices muy buenonas, talentosas y sobre todo solteras. Y eso le encantaba a los directores. Durante aquella década también participaría en la televisión, donde protagonizó Mappy y Papi, comedia que se estrenó en la naciente televisión puertorriqueña en 1954, para luego otra vez regresar a México.
La pareja nunca tuvo hijos, pero incluyeron a su sobrina, Mapita Cortés, prácticamente en todo, incluyendo en el cine. Fernando hizo que Mapita, una jovencita, nacida en 1930, sobrina de Mapi, debutara en dormitorio para señoritas, inmediatamente luciéndose. Y era que ellos nunca tuvieron hijos y se amaron hasta que pereció Fernando en el año 1979, a la edad de 70 años. Llena de tristeza, Mapi regresaría a su Puerto Rico natal, donde vivió retirada del ambiente artístico, y partiría en el año 1998, a la edad de 88 años, en San Juan de Puerto Rico. Y esperemos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like.